Gracias, queridos amigos y amigas, por seguir ahí un ratito más en este programa de La Verdad del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión, Telde. Como saben, en la primera parte del programa hemos entrevistado, como le hemos dicho, al director general de trabajo, don Alejandro Ramos Guerra, que es el director general de trabajo del Gobierno de Canarias, que nos ha contado muchísimas cosas interesantísimas sobre, por ejemplo, las funciones, mejor dicho, las competencias de su departamento dentro de la Consejería de Economía, Sostenibilidad y Empleo, creo que se llama, porque ahora ha cambiado el nombre. Y en esta segunda parte quisiera darle dos o tres novedades que se han producido recientemente en nuestras normas laborales y de seguridad social y sobre todo en el ámbito legislativo, porque considero de la máxima importancia que ustedes las conozcan. Como saben, en este programa no solo hacemos entrevistas y debates, sino también hacemos algunos programas monográficos sobre temas de trabajo y seguridad social, derecho del trabajo y seguridad social. ¿Para qué? Pues porque tenemos la intención, siempre la hemos tenido en nuestro programa, con ese carácter de servicio público que nosotros le damos, para que todos ustedes sepan cuáles son las cuestiones que les afectan en sus relaciones laborales con sus empresas o de las empresas con los trabajadores y de los trabajadores con las empresas. Por tanto, tómenlo como lo que es, un servicio más que le damos a ustedes de información en materia sociolaboral que yo creo que les pueden venir bien. Como todos ustedes saben, la primera novedad más importante que tenemos en nuestro día de hoy es la derogación con efecto del día de ayer, y ha entrado en vigor en el día de hoy, del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, que tanta tinta ha hecho correr, dado que, como saben ustedes, el pasado año el Tribunal Constitucional de España declaró la constitucionalidad de dicho precepto. ¿Qué quiere decir que declaró la constitucionalidad de ese precepto? Pues que fue interpuesto un recurso contra ese artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, que recordarán ustedes, o lo habrán oído hablar, que era un artículo que posibilitaba el despido objetivo con 20 días por año de servicio a aquellos trabajadores que faltasen justificadamente o injustificadamente, por ejemplo, en enfermedades, que estuvieran enfermos en enfermedades de enfermedad común de duración inferior a 20 días. Y eso va contra, por supuesto, va contra el derecho fundamental a la integridad física y a la salud de todos los trabajadores y trabajadoras. Pero también el Tribunal Constitucional decía que frente a ese derecho también estaba el derecho de la libre empresa y que, por tanto, ese precepto lo que hacía era un poco proteger a las empresas por el alto absentismo que se estaba produciendo en nuestro país. Al fin y al cabo, ese precepto ha sido derogado, lo cual es bueno para los trabajadores y las trabajadoras y también porque quita mucha incertidumbre a las empresas, sobre todo porque, vuelvo a repetir, no es lógico que un trabajador que se encuentra o trabajadora que se encuentra enferma pueda ser, por ese motivo de estar enferma, puesto en la calle, despedido de forma procedente, en, por supuesto, si se justifica ante el juez de lo social la procedencia de dicho incumplimiento, por el hecho de estar enfermo, por ejemplo. Por tanto, estamos de enhorabuena, eso ha sido derogado, ya no, nadie podrá ser despedido por esa causa de faltas justificadas o injustificadas con un porcentaje superior a me parece que quiero recordar, un 20% de las jornadas del año, en fin, no me acuerdo bien cómo se llamaba el texto literal, vamos, pero que en definitiva estén tranquilos porque ya ha sido derogado, ya no van a poder despedir a las empresas por esa causa, y eso es, vuelvo a repetir, es una buena noticia para todos los trabajadores y trabajadoras, y como saben ustedes, el gobierno, uno de los primeros anuncios que hizo al tomar posesión de su gobierno, era que iban a derogar parte de la reforma laboral, que una de estas es ella, ¿no? El artículo 52D, que tantos quebraderos de cabeza han ocasionado, sobre todo a aquellos trabajadores y trabajadoras que estando enfermos se veían abocados, podían verse abocados a verse con un despido objetivo y indemnizados con 20 días por cada año de servicio. Otro tema que quiero advertirles, porque hay mucha gente que soy seguro que no lo sabe, sobre todo a los empresarios que nos ven y nos escuchan, sobre los contratos que están haciendo en sus empresas, contratos que se denominan eventuales por circunstancias de la producción. Ese contrato de trabajo que está regulado en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores está previsto para situaciones no previstas en la producción de las empresas y de carácter excepcional. Por lo tanto,
las empresas que lo utilicen, no lo utilicen dentro de estas dos premisas, están cometiendo un fraude de ley, de previsto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y en el 15.3, creo recordar, y en el 6.4 del Código Civil. Pero ¿cuáles son las consecuencias que tienen este tipo de formalización de esos contratos? Pues ahora la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, que antes pues no sancionaba por estas situaciones, sino que lo que hacía era invitar a la empresa que hubiese formalizado esos contratos en fraude de ley, las invitaba a que esos contratos los hiciesen indefinidos. La empresa procedía a hacerlo de acuerdo con la Inspección de Trabajo y no existía sanción de ningún tipo para las empresas. Pero hete aquí el problema, que a partir de ahora la inspección, me imagino que por instrucciones de Madrid, saben ustedes que hay un nuevo ministro de Trabajo, una nueva ministra, que es del partido Podemos, y que yo no sé si ya son ellos los que han dado esas instrucciones o son instrucciones anteriores a la entrada en vigor de este nuevo gobierno. Lo cierto es que ahora la Inspección de Trabajo ya no te invita, vuelvo a repetir, no te invita a que hagas esos contratos que están formalizados en nulidad por fraude de ley en fijo, sino que además te sanciona, en principio la sanción más pequeña, la leve en su carácter mínimo, son de 626 euros, creo recordar, y la máxima, creo recordar, es hasta 6.251 euros, si no recuerdo mal. Por lo tanto, aquellas empresas o nuevos trabajadores autónomos que prevean que vayan, que necesiten contratar trabajadores, recuerdo, huyan de esa figura jurídica del contrato eventual por circunstancias de la producción, porque, vuelvo a repetir, además de ser un contrato nulo en fraude de ley, las consecuencias que tienen, como verán ahora que les voy a explicar, son bastante importantes para el bolsillo de los pequeños y medianos empresarios y de los grandes también si cometen ese tipo de actos ilícitos. Sobre todo, aquí la responsabilidad recae sobre nosotros, sobre los asesores laborales, que somos los que tenemos que asesorar a nuestras empresas, educar a nuestras empresas para que ese miedo que se le tiene, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, a la palabra fijeza en el empleo, se vaya quitando de nuestro argot común. ¿Por qué? Porque los contratos temporales no traen sino problemas. Los trabajadores no tienen certeza, no miran, no tienen futuro, no se hacen regulaciones personales o familiares a largo plazo porque estás pendiente de que se te venza el contrato para irte a la calle, si no el empresario no está de acuerdo con tu trabajo. Te accidentas más, se paga menos impuestos, se paga el 2% en muchos contratos eventuales, de retenciones de IRPF me refiero. En fin, hay un montón de perjuicios que los empresarios deben de saber con este tipo de figuras laborales. Por tanto, aparte de eso, aparte de la sanción, como hemos dicho, de la Inspección de Trabajo, tienen el siguiente problema jurídico, que es que si el trabajador, cuando es dado de baja porque ese contrato eventual por circunstancias de la producción, que repito, se ha formalizado en nulidad por fraude de ley o en fraude de ley y se deriva una nulidad y por tanto ese trabajador ya es fijo y tiene carácter indefinido desde el comienzo de su relación laboral, si el empresario lo despide cuando se le termina el contrato y el contrato es nulo en fraude de ley, la consecuencia es, señor empresario que me está oyendo, es que va a tener usted que pagar 33 días por cada año de servicio como si fuera un despido disciplinario. Por tanto, vuelvo a repetir, aquí la responsabilidad mayor la tienen los asesores laborales, en este caso nosotros, porque debemos de explicar a los empresarios, los problemas que se pueden derivar de formalizar ese tipo de contrato y además porque, vuelvo a repetir, ya no tenemos la solución amigable de la Inspección de Trabajo, hombre, conviértelo en indefinido, sino que ahora viene detrás una sanción. Pues si a esa sanción le unimos, además, que si usted termina ese contrato de trabajo y despide al trabajador y el trabajador acciona contra ese despido ante el juzgado de lo social, usted, empresario, sin comérselo ni bebérselo, si no ha sido asesorado, claro está, y advertido, pues va a tener usted que pagar, vuelvo a repetir, 33 días por cada año de servicio como indemnización por ese despido que, vuelvo a repetir, yo me imagino que mis compañeros, pues cuando hacen ese tipo de contrato, advertirán a las empresas de la nulidad o de la presunta nulidad, no es presunta porque es prácticamente en el 99% son todos nulos en fraude de ley,
excepto aquellas empresas que los hagan bajo el principio de causalidad, o sea, que exista causa legal, ¿verdad?, para poderlo formalizar, porque si no existe causa legal, todos los contratos que se hagan sin causalidad son nulos en fraude de ley, como ustedes podrán entender. Por lo tanto, en ese tipo de contratos, cuando las empresas tienen alzas de producción, como por ejemplo se produce en nuestro sector de hostelería, lo que tienen que hacer es contratar a trabajadores fijos de carácter discontinuo. ¿Qué quiere decir carácter fijo de carácter, trabajadores fijos de carácter discontinuo? Pues que usted los llama cuando los necesite durante el año con una serie de obligaciones que establece la normativa que regula ese tipo de contrato, pero que no tiene usted que estar con el problema de si me van a demandar, si no me van a demandar, si la inspección de trabajo me va a sancionar o no me va a sancionar, sino que simplemente usted lo contrata por el periodo que usted lo necesita. Cada vez que se produce el término del periodo, usted lo da de baja, el trabajador, si tiene derecho, va a percibir el paro o no. Y lo único que usted tiene que tener fundamentalmente y llevarlo a rajatabla es el llamamiento. Tiene que ser por riguroso orden de antigüedad, puesto que si el empresario que está obligado a llamar a un trabajador no lo llama, eso equivale a un despido improcedente también. Pero, hacen su contrario, si el trabajador es el que renuncia a volver a ese puesto de trabajo de trabajador fijo de carácter discontinuo, equivale a una baja voluntaria. Por lo tanto, les repito, se denomina contrato fijo de carácter discontinuo. Va a evitar usted sanciones de la inspección de trabajo, va a evitar usted un montón de problemas que va a tener ese trabajador en su empresa si es fijo desde el inicio. Además, va usted a tener la posibilidad de tener que indemnizarlo si ese trabajador le denuncia a usted, le demanda a usted ante el juzgado de lo social, le van a declarar el despido improcedente y va a tener usted que pagar 33 días por cada año de servicio con un máximo de 24 mensualidades. Por lo tanto, huyan las empresas que nos estén escuchando o aquellos trabajadores autónomos que nos estén escuchando y que piensen contratar un trabajador, exíjanles a sus asesores laborales que no les formalicen ese tipo de contratos, porque ya saben ustedes, como les estoy explicando, cuáles son las consecuencias negativas, todas ellas, para las empresas, que tenemos la obligación de salvaguardarlas y de asesorarlas bien para que no cometan este tipo de ilícitos, que vuelvo a repetir, porque ese contrato, la temporalidad en los contratos en general, solo trae perjuicios para las empresas. Porque no se olviden ustedes que cuando tengan que despedir porque tengan más plantilla de la que los ingresos les posibilita, ustedes pueden hacer uso del despido objetivo o del despido colectivo por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas, y por lo tanto no tienen ustedes que pagar 33 días, sino que con 20 días pueden ustedes aligerar la carga de esas empresas, puesto que, como todos saben, las empresas no despiden a nadie porque les gusta despedir, sino se ven obligadas a despedir a ese o a cualquier otro trabajador porque no pueden hacer frente o los costos o los ingresos impiden tener más mano de obra de la que se tiene. Por tanto, son beneficios, como acabo de decir, por todo, por donde quiera usted que lo mire, y ese es el consejo que nosotros les damos de evitar por todos los medios, vuelvo a repetir, el tener que formalizar contratos eventuales por circunstancias de la producción, porque la novedad, y esto es lo que quiero resaltar, es que la inspección de trabajo, por supuesto, el ilícito siempre existía, pero antes no se sancionaba, y ahora parece ser, según mis noticias personales y otras que me han llegado, parece ser que la inspección de trabajo está sancionando, vuelvo a repetir, la no conversión de esos contratos en indefinidos, o mejor dicho, la formalización de esos contratos nulos en fraude de ley, que lo establece el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 6.4 del Código Civil. Por tanto, traten por todos los medios de no formalizarlo para que no se vean con ese tipo de problemas. Por último, otro tema que me gustaría también llamarles la atención, dado que aunque entró en vigor en mayo del 12 de mayo del año pasado, es el control horario de la entrada y salida de los trabajadores en las empresas. Como saben ustedes, con algunas pequeñas excepciones, todos los trabajadores y trabajadoras de las plantillas de nuestras empresas están obligados por esta ley a registrar la jornada laboral. Esto se hace fundamentalmente para tratar de luchar contra la economía sumergida y contra la no cotización de las horas extraordinarias de muchos trabajadores que hacen horas extras y los empresarios ni se las pagan ni las cotizan. Y además porque ellos,
la eliminación de las horas extras, que como todos ustedes saben, no se pueden hacer más de 80 horas extras al año, no al mes, al año, con lo cual la media es de prácticamente de 6 horas al mes, más o menos, aproximadamente 6 horas y pico al mes, horas extras, algunas las hacen diarias, y por tanto, el fundamento de esto es que las empresas, en vez de hacer horas extras, contraten nuevos trabajadores. Porque si ustedes se dan cuenta, el pagar horas extras cuesta lo mismo que contratar un nuevo trabajador, puesto que cuesta la misma cotización a la seguridad y el mismo salario, por lo tanto no ha lugar. Si yo tengo que hacer todos los días, mis trabajadores tienen que hacerme 8 horas extras porque las necesito para terminar mi trabajo, oiga, contrate usted un trabajador por esas 8 horas y le cuesta exactamente lo mismo que tener que pagar 8 horas extras todos los días en su empresa. Y aparte porque el riesgo que corre, la falta de descanso de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero sepan que, les vuelvo a repetir, nuestro sistema laboral de relaciones laborales tiene usted la obligación, repito, de que el trabajador, por cualquier método de control que sea homologado, esté homologado y que sea perfectamente inteligible, no solo por la inspección de trabajo y seguridad social, sino también por las empresas y los trabajadores. Y además porque los miembros del comité de empresa y los delegados profesionales tienen derecho a que se les dé una copia de ese registro de control. Puede ser, repito, por cualquier medio que ustedes consideren oportuno, puede ser firmando las hojas de entrada y salida, puede ser a través de la huella digital, puede ser a través de fichas o de tarjetas, como si fueran las tarjetas de crédito, etcétera. Cualquier método es válido. Lo único que también tienen ustedes que saber, señor empresario, que deben de ser guardadas durante 4 años, porque saben ustedes que la inspección de trabajo puede inspeccionar a las empresas 4 años hacia atrás desde el momento en que inicia la inspección, y por tanto esos documentos tienen que estar guardados y a disposición de la inspección de trabajo durante 4 años. Pero además deben de estar en la propia centro de trabajo, a disposición de los inspectores de trabajo, que esto es otro tema también que nos han llamado la atención algunos inspectores, decirle a nuestras empresas, a nuestros clientes, que el control horario tiene que estar in situ en la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si el inspector de trabajo o la inspectora de trabajo acude a nuestro centro de trabajo para comprobar el cumplimiento de la legislación en materia de horario de trabajo, lo que la empresa no puede hacer es decir, no, lo tengo en mi caja fuerte en mi casa. No, señor. Tiene que tenerlo en el puesto de trabajo, porque si no, vuelvo a repetir, pueden ser sancionados con las sanciones previstas en estos casos o incluso ser acusados, si no se presentan, de obstrucción a la labor de la inspección de trabajo, que como saben ustedes, es un cuerpo de carácter nacional que tiene como misión fundamental el comprobar la aplicación correcta de toda la legislación laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales y de otros derechos relativos al derecho al trabajo y de la seguridad social. Por tanto, es un cuerpo con el que, gracias a ellos, evidentemente, pues muchísimas empresas cumplen con la legislación laboral, y también aquellos que no lo cumplen, pues evidentemente, a través de ese poder coercitivo que tienen las actas de infracción o las actas de liquidación, someten a las empresas al cumplimiento, vuelvo a repetir, de la legislación laboral en nuestro país. Por eso digo que la inspección de trabajo, si no existiera, habría que inventarla. Por tanto, ténganlo en cuenta, estas dos novedades que les acabo de decir en materia de, en primer lugar, de formalización de contratos nulos en fraude de ley con el contrato eventual por circunstancias de la producción, y en segundo lugar, el tema del control horario en nuestras empresas, que es un tema muy importante, que lo que trata de evitar es la economía sumergida en nuestras empresas, con objeto de que puedan cumplir con la normativa laboral y sobre todo cumplir con el horario de los trabajadores, porque como saben ustedes también, hay muchísimo fraude en empresas, que sobre todo en pequeñas y medianas empresas, que dan de alta a los trabajadores durante 4 horas y los tienen trabajando 8 horas. Esto, como saben ustedes, es una infracción legal, pero que deben ustedes por supuesto, de tratar por todos los medios de cometer ese tipo de infracciones, porque si la inspección de trabajo visita a su empresa y comprueba con los medios que tiene a su alcance que los trabajadores están haciendo más horas de las correspondientes, porque además saben ustedes que las horas extras hay que evitarlas al máximo, como hay un tope máximo de 80 horas, pero además sepan ustedes que pueden, compensar los días de descanso en un plazo de 4 meses. ¿Qué quiere decir esto?
que si un trabajador hace 16 horas, por ejemplo, en dos meses, 16 horas de extra, pues son dos días de trabajo, usted en vez de pagárselas, excepto que el convenio colectivo establezca, cuidado que hay convenios colectivos que establecen recargo, excepto que el convenio colectivo establezca un recargo en el porcentaje, usted las puede compensar con días libres. ¿Qué quiere decir esto? Que en los cuatro, usted no las tiene que pagar económicamente, sino que en los cuatro meses siguientes a la ejecución de esas horas, usted las puede compensar con días de descanso, que muchas veces lo que al trabajador le interesa es eso. A otros le interesa, evidentemente, cobrarla, y siempre que lleguen a un acuerdo entre la empresa y el trabajador, pues puede hacerse lo que se quiera, o disfrutarla, o cobrarla, mejor dicho, o disfrutarla en días de descanso. Amigos y amigas, como están viendo, este programa de hoy ya se ha terminado, puesto que tenemos que terminar el programa como son, ya son las 8, prácticamente 8:30 de la noche. Nuestro programa hoy ha tenido dos partes, una primera, como les dije al principio, de entrevista al director general de trabajo del Gobierno de Canarias, don Alejandro Ramos Guerra, que además es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Telde, donde nosotros nos juntamos, en esta bella ciudad. Y la segunda parte he aprovechado, que faltaba media horita, para explicarles a ustedes y llamarles la atención sobre estos dos temas que les he explicado, que creo que pueden ser de alguna importancia para ustedes. Sin más, la próxima semana tenemos la entrevista personal de un médico que nos va a hablar sobre todo de geriatría y gerontología, o así algo más o menos, de nuestras vejez, vamos, de qué tenemos que hacer para no ponernos viejos, que creo que eso también nos interesa a todos, porque en definitiva cada uno quiere vivir con mejor calidad de vida y por supuesto vivir los máximos años que se pueda. Sin otra cosa más que contarles, muchísimas gracias, buenas noches y hasta el próximo jueves.